Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les saluda su amigo Miguel Rincón y el día de hoy vamos a realizar este motivo ruso con la técnica de Hohloma. Es una técnica rusa, la utilizan los artesanos para decorar la madera. Pero en esta ocasión vamos a decorar un cuaderno. ¿Qué les parece? Vean este cuaderno. Bueno, pues vamos a decorarlo para que tenga mayor durabilidad, que ustedes le puedan dar que sea práctico para ustedes. Ahora que no podemos salir de casa, bueno, pues estamos todavía en tiempo para decorarles los cuadernos a los niños y lo vamos a hacer de una manera sencilla, fácil, práctica, divertida, pero sobre todo económica. Así es que, bien, ya que tenemos este cuaderno, ya vieron esta matrushka. Es un símbolo muy, muy, muy ruso. Y aquí, bueno, pues, ¿qué les parece? ¿Y qué necesitamos? Pintura acrílica en color mostaza. Estoy utilizando la pintura Cante. Vamos a ocupar pan de oro. Este es un oro maravilloso. A mí me encanta. Yo sé que a ustedes, cuando lo lleguen a usar también. Y vamos a utilizar el color negro. Así es que, bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos a comenzar con este proyecto. Aquí puse mi fondo en color mostaza para ahorrar tiempos. Aquí lo que estoy haciendo es hacer mi boceto. Vamos a hacer nuestro boceto. Y vamos a dar esa parte que nos pide aquí el diseño. Estoy usando un lápiz de grafito. Así es que aquí ya tengo casi toda mi matrushka. Ustedes lo van a ver ahora cómo vamos a trabajar. Tienen que poner el color ocre, hacer su boceto y posteriormente, después de el boceto, vamos a aplicar una capa con el color pan de oro para que nos brille. Aquí aparentemente no se va a notar, pero el metálico es tan translúcido que me permite que mi diseño se vea. Así es que ustedes lo único que tienen que hacer es aplicar sobre donde va la matrushka esa capa de pan de oro. Así de sencillo y así de fácil, ¿eh? Así es que ustedes no se van a quebrar. Vean aquí, no se van a quebrar la cabeza. Aquí se ve el brillo, aquí se ve lo mate, aquí se ve el brillante de mi pan de oro. Así brilla el pan de oro. Es espectacular. A mí me gusta. El diseño se va a ver claramente. No importa si ustedes dan dos capas. La idea es de que nuestro metálico quede perfectamente bien aplicado. Aquí está el color. Y en lo que seca, voy a comenzar a trabajar la parte de afuera. Aquí puse color negro. Yo marqué un óvalo, para mi matrushka. Entonces lo que voy a hacer es aplicar. ¿Por qué puse en toda la parte y si nada más le voy a poner en el centro? No sabía, a la hora de estar haciendo mi boceto, no sabía exactamente dónde iba a quedar mi matrushka. Así es que por lo cual tenemos que poner el color ocre en todo. Y hasta que está bien definido mi boceto, a dónde va a quedar, es cuando ya puedo poner el acrílico negro. Ya empiezo a cubrir todo y se va a ver nada más el medallón del centro. Así lo vamos a hacer en todo nuestro borde del diseño. Thank you.
Así ya tengo yo mi cuaderno, ya le puse aquí una base para que no me manche el mantelito. Ustedes lo pueden poner en casa para que no manchen. Pero si se dan cuenta, ya se ve únicamente mi medallón. Voy a diluir bien mi color negro y vamos a comenzar a trabajar la matrushka. Aquí, parte de lo que va a ser el manto. Punta, apoyo, 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 punta. No importa que ustedes salgan hacia lo negro, no, se va a perder. Aquí vamos a volver a trabajar. Punta, apoyo, 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 punta. Vamos a hacer la forma de nuestra cara. Aquí está, aquí nada más vamos a trabajar, no vamos a recargar mucho, únicamente trabaja la punta del pincel para que no quede muy gruesa mi línea. Ahora vienen los efectos con el cabello y todo esto, pero para que se vea un buen trabajo, estilo Jojloma. Yo las invito y los invito para que conozcan más este arte ruso. Aquí lo estoy trabajando con negro y dorado y un color ocre, pero ustedes lo pueden trabajar alternando colores rojos, sobre todo el jojloma lo trabajan mucho con frutas, así es que cuando vean una obra de jojloma no digan, ay, es que la enseñaron de otra manera. No, hay varios estilos en jojloma como lo hay en toda la pintura decorativa. Aquí voy a trabajar y voy a poner el delineado de mi cabello. Punta, apoyo, 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 punta. Ahí se ve claramente. Punta, punta, apoyo, 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 punta. Es por eso que yo les decía que ustedes no pueden perder el diseño y lo tienen que hacer antes de que ustedes pongan el pan de oro. Aquí delineo la parte de mi ojo. Hago una línea más pequeña para hacer el párpado. Aquí hago mi almendra. Y hago otra línea más delgada para hacer mi párpado. Aquí vamos a hacer la ceja. Y vamos a trabajar la parte de superior del cabello. Punta. Apoyo, 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 apoyo. Punta. Aquí vamos a hacer otras finas líneas para simular el cabello, las líneas que van a dar forma a mi cabello. ¿Vieron qué sencillo se puede hacer una matrushka en jojloma? Bueno, les quiero recordar que ya tenemos unos módulos de pincelada vía online, los ejercicios para trabajar con pincel redondo o pincel plano. Ustedes pueden pedir informes y con esos ejercicios sé perfectamente que ustedes van a lograr dominar la pincelada. Aquí lo que hice fue delinear el iris de mi ojo y ahora voy a poner la pupila. Vean, aquí estoy poniendo 3/4 partes de la pupila pegada a mi párpado. Voy a poner 2 puntitos para la nariz. Y aquí vamos a hacer finas líneas para definir los hombros,
Y aquí vamos a hacer la siguiente. Es importante delinear las hojas. Vamos a comenzar primero con las hojas. Punta, apoyo, 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 punta. Punta, apoyo, 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 punta. Y aquí nuevamente, punta, apoyo, 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 punta. Punta, apoyo, 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 punta. Hago la nervadura central de mis hojas haciendo unas finas líneas y vamos a hacer las laterales, siempre van en curva y van hacia el frente, son finas líneas y aquí voy a acentuar más la del centro. Así de sencillo y así de fácil ustedes van a realizar sus cuadernos. Esta técnica la pueden aplicar en muebles, en madera, en cerámica, en lo que ustedes quieran. Aquí voy a delinear cada una de mis ondas de mi flor, lo que va a ser mi flor. Punta, punta, apoyo, 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 punta. Ahí les tapo mi mano, pero aquí, punta, apoyo, 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 punta. Punta, apoyo, 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 punta. Y aquí también, punta, apoyo, 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 punta. Aquí vamos a hacer una curva. Les recuerdo que tenemos disponibles vía online dos módulos de ejercicios de pincelada básica para que trabajen con pincel redondo y liner. Y el otro es pincel plano y pincel lengua de gato. Por lo cual, yo las invito y los invito que si están interesados me escriban a mi correo electrónico estudiomiguelrincon@hotmail.com o bien en Facebook como Miguel Rincón Artista. También lo pueden solicitar a través de la fanpage de mi compañero Ricardo Guerra, artista plástico. Él les da toda la información, así como también se las mando yo, y ustedes lo van a recibir en línea. Yo se los recomiendo, son los ejercicios básicos para que ustedes practiquen y puedan realizar cualquier proyecto que sea de pincelada. Aquí voy a hacer los tallos de mi flor. Aquí sencillamente, únicamente vamos a hacer estas líneas. ¿Vieron qué sencillo? ¿Vieron qué fácil? ¿Y cuánto se van a ahorrar? ¿Y cuánto pueden ganar si ustedes deciden hacer esta técnica? Saliendo de la pandemia, imagínense unos cofres con esta técnica. Unas cajitas, unas piezas de cerámica. Hay tantas y tantas y tantas cosas que ustedes pueden hacer para poder trabajar en esta temporada de pandemia. Bien, aquí yo voy a dejar descansar y mientras con un pincel igual de largo pero más delgado, del número 10 ceros, voy a trabajar unas flores en esta parte del manto. Aquí voy a hacer el centro de mi flor y aquí hago los pétalos. Y de esta manera ustedes van a ir ambientando su matrushka
que a mí me encanta, es maravillosa esta matrushka. Aquí también voy a hacer otra flor. En el centro de la flor vamos a hacer unas finas líneas cruzadas. Para darle más forma al centro. Los cachetes, las mejillas. Son dos círculos. Que también llevan una red en la parte de adentro. Así es que vamos a hacer líneas semicurvas y atravesamos otras. Muy delgada la línea de las chapas y también aquí hago otras líneas atravesadas para rellenar las chapas. Aquí vamos a realizar los labios, medio corazón, la parte superior del corazón y la parte baja. Y aquí ustedes pueden observar cómo se ve mi matrushka. En la primera línea, aquí voy a hacer finas pinceladas de arriba hacia abajo. Vean aquí, lo que va saliendo son las líneas más finitas. Y así de sencillo, así de fácil. Con una sola carga en el pincel me da perfectamente para que yo pueda realizar un tramo bastante largo. Ya que tenemos esta parte de aquí, vamos a hacer finas líneas en esta parte de acá también, de mayor a menor. Es en la segunda línea que está en el interior del vestido. Bien, aquí ya estoy terminando con la última. Con la última onda vamos a hacer unas finas rueditas para ambientar. En cada curva por la parte de afuera y vamos a hacerle unas redes como lo hicimos en las chapas o como lo hicimos en los centros de las flores. Manera así de sencillo. Es increíble todo lo que ustedes pueden realizar de una manera económica, sencilla. Ahorita que no podemos gastar tanto, recuerden, ahorita que deben de estar en casa guardadas, guardados, digo, quienes tienen que salir a trabajar, bueno, pues nada más cuídense mucho y tomen todas sus precauciones. Esperemos que ya pase pronto todo esto de la pandemia y que ya podamos llevar pues una vida dentro de todo lo más normal posible. Aquí ya estoy haciendo también en esta parte de abajo más rueditas que me van a servir más círculos como tipo red. Así vamos a hacer todo nuestro proyecto. Aquí ya lo que vamos a trabajar va a ser con el punteador
Y aquí voy a cargar el color ocre y voy de mayor a menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta donde más de este contraste les va a ayudar a subir los detalles. Aquí en la parte superior de la corona del cabello, 1, 2, 3, 4, 5, me voy hasta donde dé, vuelvo a cargar y comienzo nuevamente del centro y voy del lado contrario. Con el punteador más pequeño voy a poner la luz utilizando este color ocre más claro, no se utiliza blanco. También voy a poner la luz en el centro de mi flor, en el centro de cada una de las flores. Aquí todo este borde es poner 1, 2, 3, 4, cargo para que queden, tratar de que queden lo más parejas posibles. Y aquí lo que hago, si siento que esto quedó muy pequeño, lo que voy a hacer es únicamente cargar más color y lo vuelvo a repasar. Así vamos a ir poniendo todos nuestros puntitos. Ya que pusimos en toda esta línea, vamos a poner aquí en el centro, en medio de estas líneas, si a ustedes les interesa este diseño, capturen la imagen de que están suscritas o suscritos a este su canal Estudio Miguel Rincón o al de mi compañero Ricardo Guerra, Manualidades, Pintura y Más, y yo con todo el gusto les mando vía inbox el diseño totalmente gratis. Así es que, ¿quieren hacer jogloma? Pues vean la manera tan sencilla. Las invito y los invito para que compartan este video, que nos ayuden a que más gente nos siga. Y también adquirir los módulos de pincelada básica. Los ejercicios de pincelada básica, sé que les van a gustar, sé que van a aprender, sé que les van a servir, sobre todo aquellas personas que se inician en la pintura decorativa y que quieren trabajar la pincelada, les va a ir súper bien con ese proyecto que estamos presentando mi compañero Ricardo Guerra y su servidor Miguel Rincón, para que ustedes aprendan en su hogar de una manera sencilla, fácil, práctica, divertida, pero sobre todo económica. Bien, aquí ya terminé con mi pincel delineador. Voy a diluir mi pintura en color mostaza y vamos a poner punta, punta, apoyo, deslizo, punta, punta, apoyo, deslizo. Y así vamos a ambientar las esquinas de mi libreta. Punta, apoyo, punta, punta, apoyo, punta. ¿Vieron? Ningún trabajo queda igual. Así es que cuando es manos libres, ningún trazo les va a quedar igual. Yo es por eso de que siempre les digo, tengan el diseño si quieren que les quede igual. En mi caso, bueno, pues nosotros lo vamos creando y yo voy trabajando con la pincelada manos libres. Queda parecido, pero nunca nos va a quedar igual un trabajo. Punta, apoyo, deslizo, punta. Y vean qué fácil. Ustedes pueden decorar sus libretas de una manera muy, muy económica.
ya que terminé con mi proyecto, ya que terminé de poner color, se viene lo más bonito, lo más divertido, y es trabajar con un poco de silicón. En lo que va secando, puedo ir pegando todo esto. Voy a poner silicón, silicón líquido en todo el borde, en toda la orilla de mi óvalo. Como el silicón tarda en secar, ¿qué es lo que va a pasar? Que me va a permitir trabajar lo que voy a poner. Bien, ya tengo el silicón aplicado y ahora con perlas de estas de guía, que ya vienen todas unidas en un hilo, se llama perla de hilo, no sé cómo le llamen ustedes, cómo le conocen en algunos países, pero bueno, para nosotros es perla en hilos, en hilo, para nosotros es perla en hilo. Y de esta manera vamos a ir pegando en todo el contorno. Así, de esta forma, aquí le quito esta hoja que puse de protección para que no se me manchen las hojas de abajo, si se me alcanzó a manchar una. Así voy a dejar secar y cuando termine voy a poner dos capas de barniz super brillante. Sí, super gloss. Pongo hasta el final para que no se desprendan las perlas. Así es que yo espero que esta técnica haya sido de su completo agrado, que ustedes hayan aprendido algo nuevo, algo diferente. Se han de preguntar por qué promuevo tanto los módulos que tengo de pincelada básica. Bien, como es sabido, bueno, pues nosotros participamos, Estudio Miguel Rincón participa en eventos de manualidades y pintura decorativa, pero a raíz de la pandemia no hemos tenido ningún evento. Y bueno, pues es por eso de que ahora estamos poniendo a sus órdenes los módulos de ejercicios de pincelada básica, que mucha gente me los ha pedido, mucha gente, gente que muchas veces está retirado, que no puede participar en una expo, me han pedido módulos de pincelada. No los había hecho, los hicimos ahora. Y bueno, los ponemos a su consideración. Nos pueden contactar a través de mi correo electrónico estudiomiguelrincon@hotmail.com o bien en Facebook como Miguel Rincón Artista. También pueden solicitar informes a través de la fanpage de mi compañero Ricardo Guerra, artista plástico. Nosotros le mandamos la información, todo es online. Son dos módulos, pincel plano y pincel lengua de gato, o pincel redondo y pincel liner. Así es que tienen mucho que aprender, mucho que practicar para que ustedes puedan desarrollar sus proyectos como lo estamos haciendo aquí en Estudio Miguel Rincón. Y con esta imagen yo me despido, esperando reencontrarnos en un próximo video. Su amigo Miguel Rincón.